Bueno, pues vamos a iniciar ya la sesión que teníamos hoy. Bueno, pues me presento un poquito con todos. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Carlos Guerrero, gerente comercial para Niken del Ecuador. Y el día de hoy, muy contento por iniciar esta semana de esta manera. Hoy somos anfitriones, hoy transmitimos desde Ecuador para toda Latinoamérica. Y el día de hoy con una historia, pues muy, muy linda, que estoy seguro que puede inspirar a muchos. Así que si en este taller, bueno, si en esta charla esta noche tenemos personas influencers, personas que ya tienen experiencia en el negocio, pues seguramente van a encontrar un mensaje muy bonito que los puede inspirar. Y seguramente, pues también si tenemos nuevos socios, si tenemos personas que recién se integraron a la familia Niken, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y también sé que esta noche van a haber personas que quieren conocer un poco de nuestra filosofía de bienestar. Pues también les damos la verdad, en cualquier rincón de Latinoamérica o del mundo donde se encuentren conectados, de verdad, bienvenidos. Que aprovechen mucho este espacio que de verdad Marta Elisa lo ha preparado con mucha dedicación y mucho cariño, así que pues seguro van a escuchar la historia que puede inspirar a muchos. Entonces, bueno, de mi parte, pues de esa manera pues iniciamos esta transmisión. Marta Elisa, gracias por tu tiempo. Te dejamos aquí con esta audiencia virtual en Zoom. Bienvenida, Marta Elisa, buenas noches. Gracias, Carlitos. Muy buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Marta Alicia Espinosa, o Mae. Gracias por estar aquí. A las personas que se conectan por primera vez, bienvenidos. Y a los que ya somos parte de esta comunidad, bienvenidos también. Gracias por su tiempo. Yo les voy a hablar un poco de mí. Me gusta que me llamen Mae. Tengo 55 años, soy asesora financiera. Realmente trabajé muchos años en la banca. Como digo yo, me convertí en rica y famosa por ser ejecutiva. Y bueno, como todo tiene precios en la vida, realmente me perdí el crecimiento de mis hijos más grandes, perdí mi matrimonio. Y hace 20 años me di cuenta que no estaba feliz. Entonces decidí buscar otras formas de generar ingresos. Y hace 15 años conocí un modelo de negocio que me enamoró un montón porque tenía que ver cómo trabajar con la gente, hacer equipos de trabajo y a mí me encanta eso. Entonces, empecé en un mundo diferente, pero no tenía mucha experiencia y me topé con muchas empresas, digamos que no decían lo que eran o no eran lo que decían ser, más bien dicho, o los productos o servicios no eran de valor para las personas. Eso a mí sí me frustró mucho porque yo soy una persona que me encanta dar lo mejor a la gente y cuando obviamente ofrecí algo que no era así, me frustró un montón. Entonces eso me llevó a un momento de mi vida, yo diría un poco de crisis porque, bueno, perdí la confianza en mí, perdí la confianza en estos modelos de negocios y conocí Niken hace 10 años, en un momento en el cual yo me sentía muy insegura, muy desconfiada de todo. Gracias realmente a los seminarios locales e internacionales que Niken siempre está dándonos. Eso fue un pilar muy importante para mí, creció mucho mi mente, digamos, se fortaleció mis emociones y eso me permitió avanzar. Pero bueno, hace 2 años llegué a un rango platino, ese fue un logro muy importante para mí. Soy miembro del equipo Ikigai, un equipo fantástico que lo creamos varias personas. Nos inspiró el nombre porque realmente Ikigai quiere decir, o sea, tener una razón, un propósito. Y yo encontré el mío, que es servir a otras personas, ayudarles a crecer, a ver un mundo diferente, que siempre hay posibilidades, siempre hay esperanza para salir adelante. Y con Niken, bueno, he viajado a varias partes del mundo que nunca pensé, como las Islas Griegas, Los Cabos, Riviera Maya, Cancún, Las Vegas, Panamá, Bogotá, próximamente Nueva York, si la cuarentena nos permite, estaremos por ahí. Pero bueno, quiero presentarles a mi familia. Realmente para mí es una bendición, mi familia es lo mejor que tengo. Aquí está mi hijo Mateo a la izquierda, él es un genio, diseña juegos de computadora, es muy inteligente. Mi esposo Miguel, que es coach organizacional y siempre nos está apoyando al equipo Ikigai en cómo ser mejores, cómo poder comunicar de mejor manera lo que nosotros tenemos como Niken. Mi hija Sofía, que es una teenager maravillosa, súper dulce. Mi hija Paola, que está en el celular porque ella vive en Costa Rica, pero bueno, está muy cerca de nosotros. Es una mujer muy inteligente, muy brillante y con un corazón enorme. Así es que Niken ha sido un pilar muy importante para nuestra familia porque nos ha ayudado mucho a tener bienestar, a tener nuevos hábitos
y a pensar siempre en que se puede construir un mañana mejor. Mi aprendizaje en este camino. Yo llegué a Nikken muy desenfocada, muy dispersa, muy insegura, muy desconfiada de todo. Y realmente empecé a crear una mente enfocada, a buscar un propósito de vida, a descubrir que tengo muchas habilidades para poder ayudar a otros, realmente a buscar mi Ikigai, que ya les compartí un poco de qué significa eso. Bueno, aquí les voy a... Están, digamos, puestas algunas actividades de mi rutina diaria para el éxito. Ahí hay un reloj porque yo creo que es importante darnos tiempo para todo. Creo que en el momento en el que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia, nos ha hecho reflexionar muchas cosas, lo que es más importante para cada uno de nosotros como humanidad también. Entonces, el tener un espacio y nosotros definir en qué momento damos tiempo a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nosotros mismos, es muy importante. Yo les voy a ir compartiendo uno a uno lo que ha significado para mí. Bueno, ¿cómo empieza mi día? Mi día empieza con la meditación. Yo empecé hace algunos años a hacer meditación. Lo recomiendo absolutamente. Es una de las herramientas que me ha ayudado realmente, que me ha ayudado a ser mucho más serena, más tranquila, más confiada, a callar esa olla de grillos que está en la mente o que siempre está y siempre obviamente podemos manejarla en vez de que la mente nos maneje a nosotros. Entonces creo que la meditación para mí ha sido una bendición maravillosa. Le dedico a veces una hora de tiempo de todos los días y sí intento ser muy disciplinada con eso. El yoga también ha sido una de las bendiciones en esta cuarentena porque hay una amiga y socia justamente con Nikken, que ella es una profesora de yoga maravillosa y antes yo no podía hacer sus clases porque estábamos muy lejos logísticamente. Entonces empezó la pandemia y ella decidió hacer clases virtuales. Yo me uní y ha sido súper bueno porque me da muchísima energía, me ayuda a mantener mi cuerpo con mucha salud, con mucho bienestar, a estar en balance. Entonces ha sido una cosa fantástica. Bueno, aquí también en las actividades está lo que es el plan de trabajo, las llamadas de apoyo, ABCs y entrenamiento. Llamadas de apoyo porque siempre, digamos, hay gente que se une al grupo y que quiere saber cómo puede crecer, cómo puede llegar a más personas. Entonces siempre hago llamadas de apoyo a las personas que están interesadas en eso. Les hacemos en conjunto planes de trabajo, cuál es su lista de contactos alrededor, cómo pueden llegar, en qué momento de su vida están, todo lo que eso significa. ABCs y entrenamientos. ABCs, para las personas que no saben qué es eso, es una herramienta fantástica que Nikken nos propone, que es, por ejemplo, en este caso yo, una persona que tiene un poquito más de experiencia, puede ayudarle a transmitir el mensaje a un prospecto, que en este caso es C, y B viene a ser el nuevo asesor que está aprendiendo. Y además que también está beneficiándose porque de lo que resulte de ahí es una ganancia que el nuevo B, en este caso el B que es el asesor nuevo, se lleva. Entrenamientos porque a veces siempre me están pidiendo que les ayude para poder transmitir a sus equipos las nuevas estrategias o lo que sea. Promuevo y participo de eventos, seguimiento de clientes y prospectos. Bueno, yo antes de la pandemia se podría decir que utilizaba las herramientas virtuales tal vez en un 10 o 20% porque me encanta mucho el contacto personal. Ya les conté que me encanta relacionarme con la gente de una forma natural. Ahora lo que he hecho es realmente acostumbrarme a hablar a una cámara, como les estoy hablando ahora. Pero bueno, sí promuevo todos los eventos que Nikken nos propone, que son súper buenos porque nos permite seguir conectados y además aprender de cada una de las personas, de líderes que tienen muchísimo más experiencia que yo y siempre estoy aprendiendo de gente nueva. Hacer seguimiento de clientes porque, claro, hoy día los clientes están más que nunca buscando cómo mejorar su salud, cómo ser más saludables, cómo prevenir, digamos, enfermedades y creo que Nikken está como en la mente de las personas. Prospectos, cómo unir realmente más prospectos a mi lista y también cómo conectarme con referidos y eso es otra actividad que está parte de mi día a día. Bueno, aquí habla de contacto con mi upline y crosslines. Nosotros tenemos siempre reuniones virtuales
en este caso con, bueno, con Adriana Durán, también con Catalina Villaveses, María Claudia de Colombia, que nos han apoyado muchísimo en este tiempo de la pandemia, con mi crossline, con María Belén Yepes, que es una amiga muy querida y además trabajamos muy de la mano desde hace algunos años, con Irene Soldan también, que es una, o sea, una amiga también que siempre estamos en contacto todo el tiempo. Estamos siempre trabajando y pensando cómo podemos ayudar a otras personas. La parte de lectura y escucha para crecimiento, yo adquirí un hábito hace algún tiempo que es siempre estar escuchando audiolibros, por ejemplo, cuando me estoy en el baño bañando, cómo puedo seguir alimentando, digamos, mi crecimiento personal, cómo puedo escuchar a personas, en este caso yo leo muchos libros de Joe Dispenza, de Mario Alonso Puig, que también es un líder al que sigo muchísimo y me ha ayudado mucho también. Y bueno, alimento mi lista de contactos, como les decía, una lista caliente, una lista que siempre está creciendo. Siempre estoy buscando cómo conectar y llegar a más gente, ¿no? Mi estrategia también, cómo puedo llevarla a cabo, dadas las estrategias también que Nikkei nos propone, que eso hace algún tiempo decidí seguirme y adaptar a lo que Nikkei nos propone. Bueno, les puedo contar un poco de mi adaptación en esta pandemia. Al principio sí fue un poco caótico, les puedo confesar, porque claro, nosotros teníamos antes una persona que nos ayudaba en la casa y cuando ya no pudimos salir de la casa, claro, significaba arreglar la casa, cocinar, limpiar y eso no estaba entre mis hábitos. Entonces sí fue como un poco de desbalance al principio, desorganización. Pero bueno, poco a poco ya en estos 2 meses y medio que llevamos en eso, ha sido cada vez más fácil. Entonces creo que ya como familia también nos hemos organizado y cada uno ya sabe en qué puede aportar y cómo puede realmente ser un aporte para que todo fluya de mejor manera. Bueno, ahora todo virtual, no hay otra forma, entonces para mí ahora la computadora y todas las herramientas y todo es todo. Eso también ha sido un reto porque yo todavía tengo un poco como de miedo al tema de las redes sociales, pero bueno, ya con lo que estoy haciendo, cursos y eso cada vez va a ser más fácil, como lo es la forma personal, o sea, de una forma natural, entonces eso también va a ser cada vez más fácil las redes sociales. Otra de las cosas que he hecho en este tiempo es estar disponible para las personas que quieren apoyo y no perseguir, es decir, dejar de perseguir a la gente. Creo que las personas que quieren aprender, quieren conectarse con Nikkei, no necesitan, digamos, que se les persiga, simplemente me piden apoyo y eso es una de las cosas que he adaptado mucho y me ha ayudado mucho en mi negocio. Les comentaba que también he estado buscando entrenamientos, entonces tengo un entrenamiento que se llama Tribu Digital, quiero crear una marca personal para crear valor para las personas, entonces eso creo que es muy importante. Y otra de las cosas que he hecho es incorporarme e incorporar a las personas de mi grupo al sistema Nikkei. O sea, Nikkei nos da todo el tiempo, tenemos todo lo que son presentaciones con líderes de entrenamientos, cosas que no tienen nada que ver con Nikkei, sino que simplemente aportan a nuestro bienestar. Y creo que incorporarnos a ese sistema que ya está establecido es muy sencillo. Ya está. Entonces, ¿para qué inventar algo diferente si ya podemos simplemente conectarnos con ese sistema y crecer juntos? Creo que eso ha sido también algo muy bueno en este proceso de adaptación a lo nuevo que estamos viviendo. Bueno, aquí hay algo que yo les quiero contar. Nikkei sacó esta herramienta del plan de influencia hace un mes y creo que para mí ha sido muy importante. Porque lo que he hecho con mi comunidad es desarrollar un nuevo set mental que simplemente es una forma diferente de interpretar lo que nosotros tenemos, este vehículo fabuloso llamado Nikkei. Una de las cosas que puedo compartirles es un poco empezar a cambiar nuestro mensaje de cómo llegar a la gente y dejar pensamientos o hábitos de que en el pasado no necesariamente nos funcionaban. Por ejemplo, el hecho de conectar con gente que busca bienestar, que hoy día yo creo que hay mucha gente ávida buscando bienestar, en vez de estar preguntándonos a quién le puedo vender los productos. O sea, creo que es simplemente una forma diferente de ver las cosas y también de pensar diferente en ese sentido. Creo que ahí Gustavo Gómez ha hecho
o sea, un trabajo fantástico en enseñarnos cómo generar este nuevo set mental. Y por eso quise compartirlo, porque creo que aquí está lo básico para poder llegar a mucha gente. El hecho, por ejemplo, de invitar a la comunidad, a las personas. Nikken lleva 45 años en el mundo y es la comunidad más grande del mundo en bienestar. O sea, emula todos los beneficios que la naturaleza nos da. Entonces, en vez de decir cómo puedo inscribir a alguien a mi grupo, decir cómo invitar a las personas a vivir la comunidad de bienestar más grande del mundo. Creo que eso tiene mucho valor y mucho poder. Enfocarnos en cómo manejar nuestras redes de contactos en vez de enfocarnos en redes de mercadeo. Creo que el tema de las redes de mercadeo no está, tal vez por falta de información o por lo que sea. Las personas no quieren ser parte de una red de mercadeo, pero sí quieren ser parte de la comunidad más grande de bienestar con una reputación tan fantástica como la que tiene Nikken. Entonces, enfocarnos en cómo manejar nuestra red de contactos para invitar a la gente a la comunidad, creo que también que es un cambio de interpretación y de chip muy fuerte que nos puede ayudar mucho a expandir nuestros negocios. Ser parte de una economía colaborativa. Pienso que ahorita la gente está buscando mucho cómo colaborar, cómo puedo aportar a la comunidad, cómo puedo ayudarle a la persona, a mi vecino, a mi hermano, a mi mamá, a mi primo. Creo que con lo que estamos viviendo, eso está cada vez más en auge. Y nosotros tenemos un vehículo para eso y podemos realmente aportar y crecer juntos y ser parte de una economía colaborativa. Creo que eso es fabuloso. Apoyar a otros. Todos hemos venido aquí a apoyar a otras personas a tener mejor calidad de vida y creo que eso es importante dentro de una comunidad como la nuestra. Una de las cosas que también más me gusta, yo pienso, es que nosotros los seres humanos, por naturaleza, compartimos las cosas de una forma, valga la redundancia, natural. Por ejemplo, si vemos una película, siempre decimos, oye, esta película está buenísima, mírala, te va a ayudar, bla, bla, o si nos cortamos el pelo, vamos a una peluquería, especialmente las mujeres, siempre estamos hablando de lo bueno que nos ha ido. Yo creo que si hacemos eso con esa naturalidad y compartimos lo que ha sido bueno para nosotros, por ejemplo, el caso de Nikken, yo nunca me canso de hablar lo que hace el sistema de agua de Nikken con mi esposo, que siempre tuvo muchos problemas de estómago y gracias al sistema de agua de Nikken que emula una cascada, él realmente pudo regenerar su sistema digestivo y bueno, eso es fabuloso. Entonces, compartirlo de esa forma es muy natural. Invitar a las personas que ya son usuarios o clientes a que piensen en alguien más que les puede ayudar y de esa forma ir expandiendo nuestra comunidad. Llega, en vez de vender, digamos que es una forma del pasado, decir cómo vendo un waterfall, decir cómo puedo llegar a impactar con 50 waterfalls a 50 familias a través justamente de este concepto de comunidad. Entonces creo que eso tiene mucho valor para todos los que ya llevamos algún tiempo en Nikken o para los nuevos, creo que eso es muy sencillo. Bueno, ahora les voy a compartir unas fotos de mi equipo, del equipo, digamos, que hemos creado, el equipo Ikigai. Aquí en la foto de la izquierda estamos en un almuerzo, justamente en un taller que hicimos con mi esposo, con Miguel. Lo hicimos hace 2 años. Eso fue súper chévere. Y luego acá a la derecha también está la foto de aniversario cuando Nikken cumplió 10 años aquí en Ecuador. Eso fue el año pasado. Ahí hay varias personas. Ahí está, bueno, Susan Carver, que es una líder que nos ha impactado muchísimo, nos ha ayudado. Ahí estamos varias personas. También faltan otras. De hecho, yo quiero agradecer a todo mi equipo porque creo que sin tener un equipo no podría haber logrado lo que he logrado. Aquí tenemos otras fotos. Por ejemplo, ahí está Izumi también, cuando hicimos un taller en Guayaquil hace 2 o 3 años. Falta Trini, que también está trabajando muy bien ahora, y María Gloria y otras personas que se están incorporando cada vez a la comunidad. En la foto de la derecha está un brindis que hicimos en la casa de Adriana, justamente pensando en el 2020. Nunca nos imaginamos lo que nos venía, pero bueno, creo que por algo será. Creo que vamos a salir mucho mejores personas de lo que hemos sido, y el trabajar diariamente en eso y ser mejor que ayer, creo que es el reto más importante que todos los días podemos tener. Bueno, ya para terminar, yo lo que les invito es realmente a creer en ti. Creo que eso es lo más vital que puedes hacer. O sea, cree en ti, independiente que hagas lo que hagas en la vida.
eres una persona maravillosa y tienes habilidades que solamente tú tienes, eres único, entonces creo que el descubrir eso es vital. Viví los beneficios Niken, o sea, los productos Niken nos dan muchísimo vitalidad, mucho bienestar, mucha energía. Aprender los 6 pilares, vivirlos, lo que es el pilar del cuerpo sano, de la mente sana, de familia sana, sociedad sana, finanzas saludables y mejorar el medio ambiente. Cada uno de nosotros podemos hacer, poner un granito de arena todos los días y eso va a hacer que obviamente aportemos también a este planeta tan fantástico que nos necesita tanto. No que nos necesita, nosotros más bien le necesitamos a la naturaleza, pero ser parte, ser un balance con esos 6 pilares es fundamental. Comparte con todos, con la mayor cantidad de gente posible, todo lo que Niken, o sea, es y puede ser en beneficio de otros. Y expande tu comunidad de bienestar. O sea, estamos aquí para eso, para expandirnos, para crecer, para llevar un mensaje de bienestar a muchísimas familias que requieren, que todavía no conocen. Entonces, eso es lo que yo lo que les invito esta noche es a eso. Así es que, bueno, gracias. No sé si... Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, bueno, Carlitos. Marta Alicia, bueno, ahí estoy de nuevo conectado. Marta Alicia, de verdad, gracias por todo lo que nos compartiste esta noche. De verdad, yo me quedo mucho con las imágenes que mostraste hace un momentito. De verdad que en Niken no solamente se encuentran socios de negocios, sino que de verdad se generan vínculos, se generan grandes amistades. Yo recuerdo varias de esas imágenes de ahí porque, bueno, en varios de esos eventos yo estuve presente. Fueron en diciembre en alguno de ellos y de verdad que es muy bonita toda la energía que ahí se vive. De verdad los felicito mucho. Tienen un grupo muy bonito, tienen una cultura de negocio muy sana y de verdad que cada día cultivan cosas más grandes. De verdad, te felicito mucho, Marta Alicia. Y seguramente pues, tu historia logró inspirar a muchos, de verdad, porque el equilibrio que ustedes, o bueno, en tu caso, manejas para llevar tu vida profesional y tu vida familiar de la mano sin que la una interrumpa a la otra, de verdad, lo hacen parecer tan fácil, de verdad, pero yo sé que no lo es. Entonces, de verdad, mi admiración sincera por todo lo que haces, Marta Alicia, de veras. Por acá yo tengo unas preguntas, igual Antonio, me vas a ayudar a leer si por ahí llegaron más. Yo aquí tengo, por ejemplo, una de Ana Lucía, bueno, Anilú Núñez, dice, ¿cuáles son los libros que lees, si nos pudieras compartir, Marta Alicia? Claro que sí, Anilú, encantada. Bueno, yo le leo mucho Joe Dispenza. Empecé hace algunos años, él tiene varios, pero uno se llama Deja de ser tú, donde te enseña cómo, digamos, dejas de tener esos pensamientos limitantes de que yo, por ejemplo, traía muchos y ni siquiera era consciente de eso. Otro es, por ejemplo, Supernatural, que también es de él. Bueno, también leo mucho a Mario Alonso Puch, que creo que se pronuncia el apellido. Él es un español médico que se ha dedicado mucho a comunicar a otras personas de cómo, a través de o sea, de lo que es el crecimiento personal. Tiene, bueno, varios libros, he leído 2 de él, pero lo puedes buscar en YouTube como Mario Alonso Puch, creo que es P-U-I-G, pero se pronuncia como Puch, pero se escribe Puig. Entonces, a él también tiene muchos audios y videos en YouTube. Es muy exitoso y realmente que aporta mucho a las personas en cómo pueden sacar su máximo potencial y poder, digamos, impactar en la vida de otros, ¿no? Es que al final yo creo que estamos para eso aquí, para poder buscar ser coherentes con eso y ser mejores para poder ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Perfecto, ahí está Anilú, espero que hayamos podido responder tu inquietud. Por otra parte, tengo acá, tengo acá una manito alzada del usuario Motorola. Ya no te escucho. Aló, aló. Aló, Carlitos. Hola, Mae, es Antonio Villanueva. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, ya volvió Carlos. Bienvenido, Carlos, de nuevo. Hola, Antonio, ¿estoy ahí? Sí, creo que no sabía si no me escuchaban o era yo. Ah, ok, no, parece que me fui por un segundo. Ajá, pero bueno, aquí estoy. No, están levantando la mano, Antonio.
Entonces, bueno, como en este Zoom no vamos a abrir micrófonos, pero sí les pedimos que puedan escribir sus inquietudes a través del chat de preguntas y respuestas. Si ustedes van a ver en su teléfono o en su computadora abajo, dice preguntas y respuestas, escríbanos por ahí su pregunta, ¿ok? Para poder compartirla aquí con Marta Alicia. Tenemos por acá otra inquietud, dice, saludos desde Lima, caray, Cecilia Torres, qué bueno, bienvenida Cecilia, gracias por conectarte. Dice, Marta Alicia, ¿cómo ofreces el plan de influencia a una persona que participó antes de una red de mercadeo que solo ofrecía nutricionales? Bueno, es un caso, entiendo, es un caso específico que tiene Cecilia, y más bien aquí la pregunta sería, ¿cómo lo harías tú, Marta Alicia? ¿Cómo lo ofrecerías? Gracias, Cecilia, excelente pregunta. Que antes estuvo ya en una red de mercadeo que solo ofrecía nutricionales. Bueno, yo lo que le diría es que si ella es una persona que está buscando bienestar y que obviamente quiere tener, por ejemplo, lo que es sistemas de agua y tener el agua de la casa, del agua que llega a su casa de grifo y convertirla en agua de manantial con todos los beneficios y bondades que eso significa para su organismo, que invítale a ser parte de la comunidad. Dile que ingrese con un paquete con cualquiera de los que Niken ofrece, que empiece a probar, a vivir el producto y que ella tener la experiencia le va a ser muy fácil compartir con otros. Yo creo que eso es importantísimo. Yo cuando conocí Niken, como les comentaba, es un momento muy complicado de mi vida. No tenía el dinero para comprar los productos, pero bueno, empecé a mover gracias a mi patrocinadora Adriana, que me ayudaba con los ABCs, y así generamos algunas ventas, y con eso, bueno, empecé a comprar productos. Entonces creo que para mí eso sí fue definitivo, porque eso me dio el valor, digamos, en los productos que en mí misma yo no tenía en ese instante. Entonces fue muy fácil empezar, digamos, a hablar con mi familia y eso, porque ya tenía un testimonio. Yo creo que Niken es un vehículo muy diferente a otras empresas porque, claro, tiene un concepto integral de bienestar. Todas las energías que nosotros requerimos, que, bueno, es cuerpo, mente, familia, sociedad y finanzas, y en la parte de productos, agua, aire, luz, descanso, nutrición. O sea, es todo lo que necesitamos. Entonces, al estar con eso todo el tiempo, al vivir eso todo el tiempo, es muy sencillo invitar a la gente a que lo pruebe, ¿no? Porque como siempre le digo yo a las personas, el estar saludable es una bendición tan grande. El estar enfermo, eso es súper costoso en todo sentido. Entonces, lo que podamos invertir en salud no tiene precio, porque realmente cuando estamos enfermos, ahí sí podemos darnos cuenta que ser saludables es la bendición más grande que cualquier persona puede tener, ¿no? Con salud podemos hacer cualquier cosa. Cuando no tenemos salud, no podemos hacer nada. Entonces, de eso, no sé si te haya podido ayudar, Cecilia. Perfecto. Bueno, por acá nos llega otra consulta y dice, Marta Alicia, ¿qué errores cometiste en el pasado y cómo aprendiste de ellos? Buena pregunta. Me encanta. A ver, creo que uno de los errores más grandes que yo cometí es luchar, o sea, estar en ese tema de la lucha, o sea, de perseguir a la gente, perseguir a los clientes, perseguir a los prospectos. Creo que eso no es algo que yo les recomiendo. Creo que realmente, por ejemplo, dejar de convencer a las personas a que se unan a Niken o que prueben los productos Niken, creo que eso no funciona. Creo que cada uno de nosotros somos un imán, un magneto, así como los productos Niken tiene, parte de su tecnología, tienen ese magnetismo de la Tierra. Nosotros también lo somos. Entonces creo que el realmente ser invitación o ser inspiración para que otras personas que están buscando bienestar se unan es mucho más beneficioso. Eso lo he ido entendiendo poco a poco a través de este camino, que no ha sido fácil, como Carlos mencionaba, pero totalmente gratificante y muy enriquecedor, vale totalmente el esfuerzo. El ir siendo una persona mucho más confiada de quién soy, de lo que hago, me doy mucho más valor a mí misma. Entonces, el estar clara que lo que yo he visto en Niken desde hace 10 años, o lo que no entendía al principio que veía, pero que ahora cada vez es más claro,
y saber el valor que eso tiene para mí, para otros, creo que eso es como suficiente para que la gente se vaya uniendo, ¿no? Sin esa lucha, sin ese perseguimiento, sino con esa serenidad y con esa tranquilidad de que la gente que está buscando bienestar está ahí y que solamente es cuestión de que yo me dé a la tarea día a día de contactar, de llamar con esa tranquilidad de que los clientes que quieren ser parte de la comunidad se unirán y los que quieren ser nuevos influenciadores también lo harán, pero no es esa lucha con esa intensidad que al principio yo hacía como de esfuerzo, de enfoque, de fastidio, de por qué la gente no veía lo que para mí era tan claro o lo que yo había vivido. Entonces creo que ese ha sido uno de los errores más grandes que yo he cometido y que creo que no le recomiendo a nadie que lo haga, sino más bien que lo hagamos naturalmente, como yo les mencionaba, ¿no? O sea, como compartir una película. De esa forma decir, oye, ¿tú qué agua tomas? ¿Y por qué consumes esa agua? Y tú sabes que puedes consumir un agua como de manantial, ¿tú sabías de eso? O si utilizas botellones, ¿cuánto te está costando al mes? No sé, o sea, es una conversación como sencilla, como simple. Entonces yo creo que esa es la forma más fácil de poder conectar con la gente. Claro, de manera espontánea, ¿no? Espontánea y natural. Sí. Totalmente, totalmente. Marta Alicia, por acá tenemos saludos desde México, desde, con Arnoldo Martínez. Nos dice, ¿cómo hiciste tu primera venta? ¿Cómo lograste tu primera venta? Sí, me acuerdo. Una buena pregunta para recordar ahí, ¿no? Sí, fue justo la primera vez que Adriana no me pudo ayudar, entonces yo me fui sola a hablar con un señor que es un empresario. Adriana es tu patrocinadora, ¿verdad? Para que Adriana es mi patrocinadora, sí. Entonces me acuerdo que era chistoso porque yo leía el manual de producto. Dice, uy, Dios mío, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar los beneficios? ¿Cómo voy a hacer? Porque creo que en ese momento todavía no tenía el sistema en mi casa y solo lo había hecho apoyada en Adriana. Y bueno, antes de la cita, leía y estaba súper nerviosa de ver cómo le iba a vender el sistema, porque yo soy una persona que vengo del mundo de ventas. Entonces, para mí, el leerme, digamos, los beneficios era lo que yo tenía que hacer. Pero bueno, cuando llegué a la oficina de él, yo, o sea, pensaba que iba, o sea, que todo lo que yo estaba diciendo iba a ser nefasto porque me sentía que no, o sea, no sabía nada, además que no estaba confiada. Pero bueno, o sea, no sé cómo ni por qué, pero hablé de los beneficios, le expliqué, le enseñé las fotos, no llevé nada, porque no tenía en esa época ningún producto para mostrar. Y el cliente compró, o sea, lo compró y me dijo, sí, me interesa, me parece bueno, ¿cuánto cuesta? Le di el precio y lo compró. Entonces salí de la cita y le llamé a Adriana y dije, vendí mi primera venta. Estaba feliz. ¿Cuánto tiempo tenías de inscrita cuando pasó eso? ¿Cuántos días habían pasado? No me acuerdo, tal vez, no sé, tal vez 2 meses, 3 meses, alguna cosa así. Ah, ok, te llevó un proceso, ¿no? Un tiempo de proceso hasta poderte lanzar a hacer eso, ¿no? Sí, pero claro, lo más importante o el resultado de que haya comprado o no esta persona fue yo misma haberme lanzado, que creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Creer que la persona va a saber que uno sabe o no sabe. No saben, siempre tú sabes más que las otras personas. Claro, al final no te enteras que estás listo, sino hasta cuando lo haces. Así es. Exactamente, exactamente. A veces nos podemos engañar con el lento, pero voy lento, pero seguro. Muchas veces esto no aplica. Y ahora menos, ahora no podemos darnos ese lujo. No, mucho menos ahora. Totalmente de acuerdo. Otra consulta que nos llega dice, a veces lo que motiva a un líder es dejar un legado. ¿Qué legado quiere dejar Marta Alicia Espinosa? Chévere pregunta, gracias. Ah, a ver, una de las cosas que yo me fui, o sea, que me enamoró de Nikken es ver cómo líderes que he conocido en el camino, que han sido fantásticos y me han impactado muchísimo, es como han dejado, digamos, como una herencia, digamos, a sus familias, ¿no? El poder heredar un negocio ya construido, ya creado. Y no solamente en la parte económica, sino un legado de, o sea, de transformación, de trabajo, de esfuerzo, de, yo diría más que nada de transformación, más que de esfuerzo, de trabajo. Claro que obviamente todo eso está ahí,
pero la satisfacción para mis hijos, por ejemplo, que han vivido conmigo este camino, mi esposo, o las personas que me conocen, el dejar ese legado de que uno puede ser, hacer y tener lo que se propone, creo que ese es un legado que me mueve muchísimo. El poder ayudar a otros, a simplemente a que ellos descubran que tienen esa misma capacidad de poder dar, decir lo mejor, creo que ese es un legado también que me mueve muchísimo. Eso me llena el alma, como yo les digo a veces a mis amigos de grupo. Sí, me encanta eso. Perfecto, gracias. A ver, acá tenemos otra consulta, otra pregunta que nos llega, y esta tiene que ver con el mensaje que vimos en este mes de mayo de romper paradigmas. ¿Qué paradigmas te tocó romper al iniciar en Niken? ¿Y hacia dónde te llevaron? Uy, me tocó romper muchos paradigmas. Por ejemplo, los paradigmas del precio. Yo tenía muy... Como estaba en una situación económica tan complicada, todo me parecía caro. Ahora obviamente entiendo que no se trata de que sea caro, ¿no? Simplemente si yo puedo pagarlo o no puedo pagarlo, como dice Jim Rohn. Creo que el tema del precio fue una de las cosas que más me costó, porque todo me parecía muy costoso, pero era porque yo no tenía, o sea, creo que en esa parte de la mente desenfocada que les compartía, creo que una mente caótica o una mente no sana, para ponerle así, tiene que ver mucho con la escasez en todo sentido, no solamente en la parte financiera, sino en la parte de salud mental, escasez total en la parte de salud mental, escasez total en la parte física, o sea, de salud física, de emociones, o sea, de emociones no sanas. Yo tenía mucha desconfianza, mucha desconfianza propia, o sea, no confiaba en mí para nada. Creo que ese ha sido uno de los paradigmas más fuertes, el creer que yo podía lograr, que podía ayudar a otros, que podía salir de todos mis dramas y enfocarme realmente en otras personas a las cuales podía ayudar. Creo que ese ha sido uno de los paradigmas más grandes que yo he roto en el camino. Súper, súper. Bueno, por acá continuamos. A ver, esta es una muy buena pregunta. Nos dice, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que te enfrentas día a día y cómo los enfrentas? Bueno, sobre todo ahora, ¿no? En este tan cambiado mundo de ahora. ¿Qué desafíos te encuentras día a día y cómo los enfrentas? A ver, cuando empezó lo de la pandemia, sí me cogió un miedo muy grande porque dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Además aquí nos quedamos especialmente en el mes de abril como que no podía entregar productos. Entonces sí fue como unos momentos complicados del empezar a envolver, digamos, a mis pensamientos que no me aportan para nada, de que cómo voy a hacer, de que qué voy a hacer, de que no me va a funcionar, qué va a pasar, cómo vamos a generar ingresos, bla, bla, bla. O sea, todos mis dramas volvieron a aparecer en el camino. Y creo que eso es un reto diario, ¿no? El confiar en la vida. Y ahora me considero, gracias a la meditación, como les contaba, una persona mucho más serena y en calma que antes. Antes yo era un manojo de nervios constante y un acelere total. Entonces lo único que estaba buscando era cómo apagar incendios y creo que eso no me llevaba a ningún lado. Entonces ahora cuando hay un reto, que obviamente siempre hay día a día, confío en que todo va a estar bien y que las cosas se irán solucionando y confío en el momento presente en que lo mejor que puedo hacer es respirar, estar tranquila y obviamente simplemente hacer las actividades que tengo que hacer, como las que les mencionaba, y seguir adelante, o sea, confiando en que todo es lo que tiene que ser y las cosas funcionan, o sea, el día a día se va solucionando a sí mismo. Dejo un poco mi ego de lado, que cree que a veces es de lo que yo tengo, lo que haga o solucione es lo único que hay, y eso no es así. Totalmente, me quito del camino. Todo eso, sí. No detenerse. Sí, seguir totalmente adelante. Y por acá también nos preguntan, ¿qué es lo que te hace sentir orgullosa de Niken? A ver,
Bueno, me hace sentir orgullosa Niken. Niken para mí ha sido una bendición en todos los aspectos de mi vida. Creo que lo que hacen los productos, o sea, los productos no son el negocio, pero lo que hacen los productos en la salud de cada uno de nosotros es fabuloso. O sea, lo que hizo Niken en la salud de mi esposo fue fantástico. O sea, realmente fue maravilloso porque él siempre tenía problemas y lo uno le lleva al otro, entraba en un círculo vicioso de enfermedad, que al final eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que lo que hacen los productos de Niken en el organismo es maravilloso, me da mucha confianza el poder hablar de esos beneficios a la gente. Lo hago con total seguridad y confianza, lo que no pasaba antes, me daba mucha vergüenza o timidez o lo que sea, ahora no es así. ¿Qué me hace orgullosa de Niken? Bueno, que Niken lleve 45 años en el mundo, que esté en 19 países y que haya nacido con una misión de mejorar la calidad de vida del ser humano. O sea, el ser, tener un socio de negocios como Niken, que es una empresa que hace lo que dice que hace, a mí me da muchísimo orgullo y mucha confianza de poder compartir. Perfecto. Continuamos. Nos dice acá... ¿Ha habido algún coach o mentor que haya influido positivamente en ti como líder? Sí, ¿cuáles muchos. ¿Cuáles fueron esas aportaciones? Yo diría que varios. O sea, por ejemplo, bueno, Adriana Durán, María Belén Yepes, las mismas personas de mi equipo, o sea, Irene Soldán, Gaby Mena, o sea, tanta gente que, Juan Francisco Villasís, o sea, mucha gente que, y en la parte, por ejemplo, internacional, bueno, ni se diga, María Claudia García, Olga Lucía Monzón, Gloria López, Gloria Nava, o sea, cada uno de los líderes, María Cristina Betancur y Leandro Garcés, ellos fueron vitales para mi logro de platino, o sea, mucha, mucha gente que siempre está dispuesta a ayudar. Susan Carver. Susan Carver ha sido también una líder muy poderosa en mi camino. Ella me ha ayudado muchísimo en mi tema de creer en mí, de, bueno, de muchas cosas. Yo creo que no podría dejar de nombrar a mucha gente que ha sido parte y ha tenido un impacto muy fuerte y me ha inspirado muchísimo en este proceso, ¿no? Y sigue inspirándome, obviamente. Yo creo que me falta muchísimo por aprender y seguir y avanzar. Creo que eso es lo que más me gusta de este negocio, que nunca dejo de aprender. Perfecto, perfecto. Bueno, avanzamos. Nos dicen, ya hablamos un poco de tu pasado, sin embargo, ¿cuáles son tus aspiraciones y sueños en tu vida a partir de hoy? Vamos a mirar al futuro con Marta Alicia. ¿Cuáles son tus sueños y aspiraciones a partir de hoy? Bueno, buena pregunta. Creo que una de las aspiraciones más grandes que tengo yo es que la gente en mi grupo avance, que Niken sea un vehículo que les dé a nivel económico lo que están buscando. Creo que eso es una de las cosas que más me motiva, el que se enfoquen y se pongan metas y que logren esas metas, no por mí, sino por cada uno de ellos. Creo que eso es súper vital ahorita, que la gente vea que Niken es un vehículo real para darles bienestar en la parte de salud física y económica. La gente está buscando mucho a eso. Pero creo que eso es lo que yo estoy buscando, porque sé que si yo me enfoco en eso, si yo les apoyo a que ellos suban, a que crezcan, creo que, bueno, el hecho de lograr ser rango diamante o ser rango diamante real, que sí siempre, o sea, siempre está ahí y sigue ahí, pero creo que eso será una consecuencia de enfocarme en ayudar a la gente, ¿no? A que logre sus propias metas. Perfecto, y bueno... Yéndonos un poco a la recta final, nos dicen un poco, bueno, tratando de conocer un poco más a Marta Alicia Espinosa como persona, y en este caso como mamá. En este mes de mayo reconocimos a las supermamás. ¿Cuál consideras que es tu superpoder? Como mamá. Uy, para mí mis hijos son todo. Creo que ese amor incondicional... Que me hacen vibrar, que lo único que realmente mi anhelo más grande es que sean felices, que logren ser quien ellos vinieron a ser en este mundo. Es,
es lo que más me apasiona y que les apoyo para que se lancen, para que confíen, para que ellos sean lo que son, ¿no? Entonces, soy una mamá bastante amorosa. Me he convertido en una mamá bastante amorosa, bastante paciente. Cuando era joven, más joven, era, muy acelerada. Entonces, no, siempre estaba corriendo. Creo que ahora sí me detengo como un poquito más. No todo lo que quisiera, o sea, quiero lograr hacer, pero sí, mucho más presente. Eso es lo que creo que me hace una mamá súper poderosa, ser una mamá presente. Estar presente. Ser una mamá presente. Sí. Ese es tu superpoder. Correcto. Tenemos acá, bueno, nos dicen, ¿cuál es tu refrán favorito? ¿Cuál es mi refrán favorito? ¿O cuál sería tu eslogan? No, que lo que a mí me, lo que yo les mencionaba, o sea, creo que el que yo y tú y todos nosotros podemos ser, hacer y tener lo que nos propongamos, creo que eso es el paradigma que tenemos que construir, el ser, desde el ser. Yo creo que para mí uno de los cambios más fuertes, tal vez por la generación que yo vengo, por lo que a mí me enseñaron, es que antes yo pensaba que yo tenía que hacer cosas importantes para tener cosas importantes y ser alguien. Eso es lo que yo aprendí. Y el darme cuenta que primero yo soy, luego yo hago y luego yo tengo, creo que es lo que me inspira realmente. Sí. Maravilloso. ¿Qué más tenemos? Bueno, no sé si se me esté pasando algo por aquí, Antonio, de lo que he leído, de lo que he visto. Pues yo creo que no, pues, bueno, mientras Antonio me ayuda a ver si se nos pasó alguna pregunta, por acá Marta Alicia te mandan saludos desde Guayaquil, Sonia Ovillus, de verdad, gracias, te manda felicitaciones, maravilloso testimonio, Valesca Montenegro también, tu grupo aquí se hace presente también, bueno, te da las gracias. Gracias. Gloria B nos dice, es una empresa que hace lo que dice y eso me encanta. ¿Qué es una empresa que hace lo que qué es una empresa que hace lo que dice o no? Ajá, Nike es una empresa que hace lo que dice que hace. Saludos, Javier. Por acá también te mandan saludos desde Chile. Andrea Quero nos dice, ¿qué debo hacer para incorporarme a Nike? Maravilloso, Andrea, si esta noche tomaste la decisión de formar parte de esta familia de bienestar, te recomiendo que te contactes esta misma noche o mañana apenas inicie el día con la persona que te mandó esta invitación o si no con, con las oficinas de Nike para que te puedan de inmediato direccionar y te puedan poner al día con todo este mundo maravilloso de Nike. ¿Okay? Entonces, Andrea, contacta a la persona que te mandó esta invitación o contáctate directamente con las oficinas de Nike. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, permítanme ver por acá, por aquí los mensajes llegan a veces por todos lados. Perfecto. A ver, por acá siguen llegando. A ver, dice, ¿cuál consideras es la mejor pregunta que te han hecho o te podrían hacer? Una vez hablábamos con, hace poquito, justo hace unos 2 meses, cuando, bueno, y con Belén y con Irene y con Adriana siempre nos cuestionábamos eso, que, por ejemplo, yo me cuestionaba que si haría Nikken si no me pagaran, porque la Belén decía que ella sí haría Nikken si no le pagaran. Ajá. Entonces yo me preguntaba que si yo haría Nikken si no me pagaban. Yo creo que esa es una pregunta que sí como que me movió, porque dije, bueno, ¿será que compartiría Nikken si no me pagan? Yo creo que ahora sí, sí lo haría, porque creo que la gente se merece ser saludable, se merece conocer un vehículo de bienestar, pero creo que, como ahora pienso, creo que el ser abundante no puede excluir el tema del dinero, ni de la salud física, ni económica, o sea, ni de la salud personal, ni satisfacción. O sea, creo que encierra todo. Entonces, no es lo uno o lo otro. Creo que es todo. Entonces, creo que esa fue una pregunta difícil.
Totalmente, totalmente. Y bueno, creo que de eso se trata el Ikigai, ¿no? Pues de lo que haces, ¿no? De lo que haces no porque te pagan, sino porque te gusta, ¿no? Perfecto, y bueno, pues ya acercándonos a la parte final, bueno, te mandan saludos acá también desde Colombia, desde Manabí. Ahí está Raúl Delgado. Mónica Costa te manda saludos desde Colombia también. Saludos, Hoy, gracias. saludos, gracias. Dice por acá, y bueno, una de las últimas preguntas que vamos a leer, porque ya cerramos esta transmisión, ya vamos para el tiempo Será límite. una Entonces hora, nos sí. dice, bueno, un poquito ya nos comentabas cómo iniciabas tu día, pero bueno, ¿cómo es esa rutina en los primeros minutos de la mañana, ¿no? Para organizar tu día y alcanzar, ¿no? Alcanzar esa agenda que a veces, pues hoy en día se vuelve un poco caótica, ¿no? ¿Cómo empieza Bueno, para Marta? mí los primeros minutos es salir de la cama. Esa es una de las cosas que más me cuesta, porque me encanta dormir y más aún en el sistema Nikkei. Me Entonces, imagino. tomar la decisión de salir de la cama es tengo que estar ahí en ese momento de pocos minutos y luego, bueno, ya pararme, irme despertando. Ya empezar al tema de, como les decía, o sea, la meditación y qué es lo que más me ayuda. Y bueno, luego ya de eso, del desayuno, de limpiar la casa y ya para ponerme digamos, de ir como que estuviésemos, como que igual me fuese a salir de la casa como era antes. O sea, me voy, me baño, me arreglo y empiezo el día. O sea, eso es lo que hago. Fin de semana no tanto, pero entre semana sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, por acá también saludos desde Lima. También gracias a ti, Silvana, qué gusto. Bueno, saludamos a todos nuestros socios allá en Lima también. Saludos desde Chile, muy interesante. Bueno, no veo más inquietudes por acá. Y bueno, pues Sara Entriago, bueno, pues hay un millón de comentarios, perdón, no los vamos a alcanzar a leer todos de veras. Y gracias a ustedes por el cariño que expresan a través de sus mensajes y sobre todo por el aprecio, ¿no? Por el aprecio que muestran y por valorar los espacios como estos. De verdad, Marta Alicia comparte todo lo, bueno, no solamente Marta Alicia, todos los expositores que aquí se han presentado, pues nos han compartido lo mejor de su experiencia, nos lo hablan desde el corazón y con la única intención de que la experiencia de ellos, pues de verdad sea una historia que pueda inspirar los logros de los demás. Entonces, de verdad, gracias a ustedes por apreciar este evento, por dedicarse a esta hora para aprender un poquito de los demás, de qué hacen los demás para tener éxito. Entonces, bueno, de mi parte, Antonio, yo no veo más por aquí, no sé si tú tienes algo por ahí, porque si no es lo contrario, pues empezamos a dar término a esta transmisión. No, ya leíste todas las preguntas, súper bien. Perfecto, muy bien, listo. Bueno, entonces, Marta Alicia, de verdad, desde acá, pues te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho aprecio y admiración. Gracias por dedicarnos una hora de tu tiempo hoy día. Y a toda la comunidad de Nike en Latinoamérica que se dio cita en esta hora, de verdad, un abrazo a todos, que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, pues Muchas será hasta la gracias. próxima. Antonio Villanueva, pues quien estuvo dándonos soporte ahí backstage. Antonio, también de verdad, un saludo fraterno desde acá, desde Ecuador. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Entonces, bueno, a todos ahí, sus mensajes, de verdad, no los alcanzamos a leer todos, pero gracias por su cariño y por apreciar y valorar estos espacios. De mi parte, No, Carlos, gracias a todos. buenas noches. Un beso y un Gracias abrazo. a todos. Buenas noches.